Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al cibercafé de aprendizajes, en este caso de la Red de Planificación Urbana, Ordenación del Espacio Público. Como ustedes saben, estamos trabajando en estas redes temáticas con las ciudades latinoamericanas, trabajando alrededor de algunos de los principios de la Carta. En este caso estamos trabajando sobre el principio 11 de la Carta, que habla de espacio público habitable. Por eso, repasando un poquito aquí lo que este principio nos trae, habla de la ordenación del espacio público, atendiendo las necesidades de accesibilidad, de cuidados, de salud, de encuentro, de seguridad, de juego, de esparcimiento y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se habla que la ciudad educadora va a otorgar un cuidado especial a las necesidades de la infancia, de las personas con discapacidad, con diversidad funcional y las personas mayores en su planificación urbanística, de equipamientos, de servicios, en fin, hace foco en lo que tiene que ver cómo la planificación, la ordenación y el uso del espacio público pueden aportar a que estos espacios sean amigables, sean de uso de todas y todas las personas que vivimos en las ciudades. En este ciber estamos trabajando especialmente sobre la ordenación del espacio público, atendiendo las necesidades de accesibilidad, cuidado, salud, encuentro, seguridad, juego, esparcimiento y la conciliación de la vida personal y laboral. Estas múltiples miradas garantizan un espacio urbano al servicio del conjunto de la ciudadanía. Para eso contamos con un aliado muy especial que tenemos, que es Andrés Bortagaray, que nos acompaña muchas veces en estos espacios de cibercafé y nos ayuda con sus conocimientos y con su preparación a moderar y ayudarnos a reflexionar juntos y juntas sobre este tema. Andrés es un especialista en esta temática. Él nos va a hacer una pequeña introducción y va a moderar las exposiciones que vamos a escuchar hoy. Andrés es arquitecto, egresado de la Universidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene una diplomatura internacional de la Escuela Nacional de Administración de Francia, es doctor, mención en Geografía y Urbanismo de la Sorbonne, Nouvelle, es presidente de la Fundación Furban, Cátedra 2022 de la Movilidad Urbana, es director de posgrado Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclusivas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Luego de esta introducción de Andrés y que la moderación que estará en sus manos, vamos a escuchar las experiencias de tres ciudades: la ciudad de Armstrong, de Argentina, la ciudad de Montevideo, de Uruguay, y la ciudad de San José, de Costa Rica, de Costa Rica. Para ello va a estar por la ciudad de Armstrong Gabriel Alustiza, que es coordinador de políticas de Ciudad Educadora. Él nos va a presentar la experiencia de paseo saludable. Luego, por la ciudad de Montevideo, contamos con la presencia de Milagro Meyer, del Departamento de Desarrollo Social de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, que nos va a presentar la experiencia de inclusión barrial. La acompaña Nadia Silvestre, también de esta misma secretaría. Y está con nosotros también Jacqueline Vargas Bogantes, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San José de Costa Rica, quien presentará las experiencias agencias intermunicipales de Cuenca. La acompaña Mavis Calderón, que es asesora del despacho de la vicealcalde, y Jairo Araya, de la Dirección de Desarrollo Urbano. Muy bien, le damos entonces ahora la palabra a Andrés, que estará acompañándonos esta tarde, y luego volvemos a, vamos a escuchar las experiencias. Andrés, gusto, te escuchamos. Estoy muteado, ahora sí, ¿no? Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias, Laura, y buenas tardes a las ciudades educadoras aquí presentes. Para mí realmente es un gusto participar de los cibercafés y de poder discutir, compartir experiencias de ciudades que en este caso, digamos, son particularmente
relevantes. A mí me gustaba mucho un principio de la Carta de las Ciudades Educadoras, cuando dice que la educación tiene que trascender los muros de la escuela y que tiene que impregnar a toda la ciudad. Y creo que también eso vale al revés, ¿no? Que la ciudad tiene que trascender los muros de la escuela y entrar a las aulas, porque es algo que a veces se enseña en los posgrados, en lugares ya muy especializados, cuando se trata de una cuestión que es vital para todos nosotros como ciudadanos y que merece desde todos los niveles, desde los primeros hasta las últimas etapas de formación o de formación permanente, que lo podamos tener. Y creo que además se ha puesto todo esto que hemos pasado a lo largo de la pandemia, que ahora sí definitivamente parece estar, por lo menos esta, ya del otro lado, reforzó muchísimo la importancia de lo que se puede hacer en el espacio público, tanto para todas las actividades que nos van a contar hoy, como inclusive para las mismas clases, ¿no? Que fue la posibilidad de que se pudieran mantener y seguir, y que nos ayuda a revalorizar la importancia del espacio público en la ciudad, como lo plantean también los principios de la Carta. Me habían sugerido poner, para empezar, una serie de exposiciones, y como me diga Laura, yo puedo hacer unas preguntas disparadoras antes de que hablen, o que hablen con lo que tienen preparado y después hacerlas para hacer una primera ronda de charlas. Creo que acá lo más importante es que escuchemos a las ciudades, así que Laura, sigo tus órdenes. Muy bien, muy bien. Escuchemos entonces y después hagamos estas preguntas, que creo que va a ser interesante, ¿no? Perfecto. Adelante entonces. No sé en qué orden estaban previstas las intervenciones, pero vamos a escucharlas directamente. Bueno, entonces vamos a invitarlo a que empiece la ciudad de Armstrong. Lo ordenamos por orden alfabético, así lo invitamos a Gabriel a escuchar la experiencia que nos va a compartir, que es de paseo saludable. Recordamos los tiempos, vamos a tratar de respetarlos, así queda este tiempo para poder dialogar con Andrés y que todos participemos. Bueno, gracias Laura por la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente un placer poder compartir nuestra experiencia y que creo que puede ser enriquecedora para otras ciudades. Y sobre todo aprender, gracias Andrés, vamos a ver cuándo te tenemos por Armstrong para seguir aprendiendo. Y lo que nosotros venimos es con el paseo saludable. Antes, como sé que hay ciudades que quizás no conocen dónde está Armstrong, quería contarle un poquito quiénes somos. Armstrong es una ciudad que se encuentra en el sudoeste del departamento de Belgrano de la provincia de Santa Fe. Está ubicada estratégicamente, estamos ubicados, porque estamos sobre la ruta 9 a 3 kilómetros más o menos de la autopista que une Rosario y Córdoba, y equidistante entre Córdoba y Buenos Aires. Y lo que nos hace, digamos, orgullosos astronenses, es que estamos en un lugar privilegiado en cuanto al espacio, tanto por la industria y la ganadería, pero sobre todo en la industria. Yo le voy a compartir, me van contando si lo pueden ver, ¿qué es esto de paseo saludable? ¿Ya lo están viendo? Sí. El paseo saludable surgió por, recién yo le estaba comentando que nosotros estamos, ahí le presento el mapa como para que tengamos idea y noción real de dónde estamos. Y esto de compartir la identidad para nosotros es fundamental, porque en base a esto nosotros construimos, planificamos y hacemos la ciudad, porque la ciudad es de todos y es de los ciudadanos. Nosotros somos una ciudad de 14.000 más o menos habitantes. El fuerte es la industria metalmecánica, agrícola, y sobre todo ganadería y agricultura. Y en nuestro escudo figuran los círculos olímpicos, porque Delfo Cabrera, nativo de nuestra ciudad, fue uno de los atletas que fueron campeones olímpicos en 1948. Todo esto hace a nuestra identidad, y empezamos a vernos, esta es nuestra ciudad vista desde arriba, una vista aérea. Si bien es una cuadrícula, ¿no? Tenemos en ese sentido un ordenamiento
estamos muy delimitados por la vía férrea. Entonces eso hace que se divida en dos la ciudad, por lo cual está la gente de este lado de la vía y la gente del otro lado de la vía, con todo lo que eso conlleva, con lo bueno y lo malo. Pero estamos también atravesados por la ruta 178, que aquí se ve en este margen, que es el parque industrial. Y el paseo saludable lo construimos, y es una construcción diaria, todo a lo largo de este parque industrial. ¿Por qué? Porque todo esto era un basural a cielo abierto. La gente depositaba residuos, o sea, como estaba del otro lado de la vía, digamos, lejos del casco, en cuanto a lejos, no son kilómetros, sino que son 500, 600 metros, que para una ciudad pequeña parece que, para una ciudad grande no existe, pero para una ciudad pequeña parece que es una enormidad. Entonces, con la decisión de la Secretaría de Educación y Desarrollo Integral, que la dirige Rosana Siri, se propuso junto con Pablo, nuestro intendente, hacer una recuperación de este espacio, un saneamiento y sobre todo una utilización. Eso confluyó en que está, como se ve en la imagen, sobre ruta 178, con todos los peligros que esto implica, porque se cruza hacia el parque industrial que está del otro lado, y todo ese basural que sistemáticamente se saneaba, se corría. Entonces se tomó la decisión política de hacer una recuperación integral, convertirlo en lo que es ahora el paseo saludable. ¿Qué fue lo interesante del paseo saludable? Lo que primero hicimos, que obviamente se hizo todo el desarrollo con todas las secretarías de obras públicas, bueno, de todo el equipo, pero se convocó también a la gente y a las fuerzas vivas de la ciudad, para que esto no sea una actividad desde el municipio, sino que sea con el municipio. Entre ellos fue con la escuela técnica, nosotros tenemos una escuela técnica Fray Luis Beltrán, que junto con profesores de educación física, profesores de la misma escuela técnica y los alumnos, plantearon qué tipos de aparatos, qué tipo de mobiliario podíamos resolver para que esto no sea solamente una plaza o un espacio verde recuperado y que ya no sea un basural. Entonces ellos, como se ve en la imagen, construyeron, diseñaron y propusieron los aparatos de educación física, de gimnasia que están instalados. A la vez, también con el Rotary local, en una fecha que para ellos era su fecha aniversario, junto al municipio, se plantaron un centenar de árboles, lo cual esperamos que, bueno, con el tiempo eso sea una galería en donde participar. Esto al principio parecía como que iba a ser que, bueno, ya saneamos, no tenemos más basura, pero después vimos, cuando la gente se empezó a comprometer, al punto que el cura párroco de la ciudad, junto con los fieles, propusieron llevar ahí a una imagen de la Virgen de Fátima, y eso generó que se hubo que construir y diseñar la ermita, que lo hicieron todos solidariamente. Entonces ya teníamos a la escuela técnica diseñando los aparatos, a las fuerzas vivas de la ciudad apoyando y creando mobiliario, a la gente tratando de adueñarse, y lo que continuamos con en las mejoras, se hizo una bicisenda y se iluminó, por lo cual el espacio puede ser utilizado las 24 horas al día. Y lo que fue muy significativo fue el tema de la seguridad. Entonces ya no era solamente el espacio al aire libre donde compartimos, donde podemos hacer educación, gimnasia y todas las actividades que podemos proponer, sino que también todos los empleados que van y vienen diariamente, que son un promedio de 1.500 personas, transita por las bicisendas y el espacio que es, como lo mostraba antes en el plano, longitudinal a toda la franja del área industrial, y eso generó que ahí, ya te digo, la experiencia es, son 1.500, en promedio, ¿no? 1.500 personas diarias, y todas las actividades que ahora las escuelas, las instituciones, nosotros somos una ciudad que tenemos 7 clubes que hacían deporte, pero cada uno en su club, bueno, el espacio saludable aglutina las actividades y abrimos las puertas para que se adueñen del espacio y ahí se generen desde running,
atletismo, ciclismo y todo lo que estamos proponiendo. Realmente nos parece que fue una experiencia para compartir, lo cargamos en el banco de experiencia, inclusive por si alguno quiere el detalle técnico, que por ahí los objetivos, pero lo que quería era mostrar más que nada las imágenes, que hablan más que mil palabras, más que lo que yo pueda decir. Estamos muy contentos, estamos proyectando ya para este año lo mismo. Este mismo parque tuvo tal éxito que del otro lado de la vía, como yo les contaba antes, que nosotros estábamos atravesados por la vía férrea, lo vamos a hacer en Espejo porque la gente así lo pidió. Entonces, creemos que vamos por el camino. Así que espero no haberme excedido y le agradezco la palabra una vez más a todos y atentos a lo que a las preguntas. Espero estar a la altura de poder responder. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Gabriel. Gracias por respetar el tiempo. Yo estoy haciendo acá de moderadora. Vos, Andrés, interrumpime. No, dale vos. Te veo mucho más eficaz. Bueno, no, muchísimas gracias, porque realmente creo que estas experiencias, a veces uno piensa que experiencias que estamos haciendo en una ciudad, Gabriel daba todo un detalle, cómo era la ciudad, de que era pequeña, dónde quedaba, pero todas las ciudades tenemos muchas cosas y estas son las experiencias que las podemos aprender de ellas, las otras ciudades, y replicar. Así que muchas gracias. Vamos ahora a escuchar entonces a la ciudad de Montevideo, Uruguay. Nos acompaña, como dijimos, Milagro, y nos va a contar. Hola, buenas tardes. Experiencia, bien, de inclusión barrial. Te escuchamos, Milagros. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación también. Estoy de la ciudad de Montevideo. Contarles un poquito que Montevideo cuenta con 8 municipios, lo cual, por un proyecto en la Intendencia de Montevideo de Ordenamiento Barrial, estamos enfocados en el municipio F y en el municipio G. Tenemos desde la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, tenemos una caja de herramientas donde contamos con Consejo de Niñas y Niños, Cocina Uruguay, Tu Barrio, Tu Cultura, Tu Comparsa e Impulso Barrial. Nosotros venimos a contarles un poquito lo que se trata de Impulso Barrial. Se trata de políticas de cercanía con una presencia en el territorio acompañada y potenciada de procesos de fortalecimiento barrial. Apuesta a potenciar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas en un espacio de diálogo horizontal y fomentar la reflexión colectiva. Ello implica la escucha activa, que nos permite identificar emergentes e intereses comunes de los vecinos y las vecinas, y buscando trabajar en conjunto con ellos y fortaleciendo, haciendo el ejercicio de fortalecer las redes barriales de la ciudadanía. Las estrategias de trabajo en el territorio son adaptativas según las necesidades y las características del territorio, porque todos los barrios tienen necesidades diferentes. Los lugares a donde vamos a trabajar en el municipio F van a ser, en el municipio G, van a ser Rivera del Miguelete, Felipe Cardoso y Los Milagros. Esta experiencia que le vamos a contar se está desarrollando hoy en día en Los Milagros. Se encuentra en la zona de Piedras Blancas. El desafío es trabajar hábitos con foco en realojo y recondicionamiento de espacios públicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es fomentar la participación de vecinas y vecinos, en este caso, con un proceso de recondicionamiento de los espacios, una estrategia que propicia la incidencia en la planificación y la ejecución de políticas públicas, y trabajamos con otros departamentos, como es Tierras y Hábitat y Policlínicos Móviles, que hacemos el ingreso, digamos, a territorio con ellos, estaba en conjunto. Las primeras acciones fueron en este barrio que les comenté, que fueron Los Milagros. Hicimos la convocatoria a vecinos y vecinos a conformar un espacio de trabajo. La instalación de espacio de trabajo con los vecinos se basó en el diseño participativo del espacio público, ya que en realidad van a realizar Tierra Ciudad va a realizar ahí una plaza. Los vecinos en realidad hicieron donde querían poner el banco, si querían poner en realidad un banco, hacer una plaza o no, hacer una cancha, se estuvo dialogando todo eso. Y realizó la presentación del proyecto y el diseño a los vecinos.
Y bueno, se buscó tener una devolución con ellos, más o menos intercambiando, y nos vinimos en realidad con un informe y con todo ese material para poder seguir trabajando con ellos, en realidad mediante el encuentro periódico cada 15 días de los vecinos, con el fin de tener una mesa de red. Más o menos ese es el proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, Milagro. La verdad es que muy interesante esta idea del diseño participativo del espacio público, que bueno, vamos ya a profundizar luego con las preguntas de Andrés. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasamos a escuchar brevemente la experiencia de San José de Costa Rica, que está Jacqueline Vargas Fogantes, que la va a presentar, que es la Agencia Intermunicipal de Cuenca. Te escuchamos, Jacqueline. Hola, muchas gracias. Buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Muy agradecida por la oportunidad de compartir una pequeña experiencia de nuestra ciudad. Como muchos saben, Costa Rica siempre se ha conocido como una marca país, como un país verde de Centroamérica. Un pequeño punto en el mapa. Pero no queremos que ese emblema natural que tenemos de reconocimiento se quede solo en las áreas más costeras o en las zonas más montañosas, sino también queremos traerlo hacia nuestra ciudad, a la ciudad capital de San José, en vista de que somos una capital pequeña, tenemos un territorio de 44,6 kilómetros y territorialmente estamos distribuidos en 11 distritos. Nuestros principales límites naturales son cuerpos de agua, y tenemos dos ríos fundamentales en nuestra capital, que son el río María Aguilar y el río Torres, entre otros. Entonces, bueno, aquí les voy a compartir. Me pueden indicar si lo pueden ver. Aún no, Jacqueline. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias. Pero no está la. No se está viendo la. Se está viendo la pantalla en general. No es lo que querés compartir. Ok, vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Nosotros en la municipalidad hemos implementado un esfuerzo conjunto entre municipalidades del área metropolitana que convergen dentro de la misma cuenca de ríos. Y para eso hemos creado agencias de cuenca intermunicipales para la recuperación de estos cuerpos de agua. El espíritu de estas agencias es construir un paradigma integral que nos permita generar un desarrollo urbano que cambie esta manera de interrelacionar el territorio. Y como ven, tanto para la agencia del río María Aguilar, AIRMA, como AIRTO, San José está presente, porque nuestra intención es devolverle tanto a los habitantes como a los visitantes y a las personas que habitan en esta ciudad o que transitan por ella por cuestiones de trabajo, servicios, comercios, etcétera, espacios para la recreación, salud mental, esparcimiento, que como ciudad somos 100% urbana y tenemos pequeños espacios para recuperar. Estas agencias de cuenca, por lo general, trabajan a través de un equipo técnico interdisciplinario de las diferentes municipalidades, y tenemos comisiones específicas donde podemos trabajar temas relacionados con planificación urbana que también convergen en todo el tema ambiental. Específicamente, y para no pasarme del tiempo que dispongo de la presentación, les comento la experiencia de la red de vida. Para nosotros la red de vida está, bueno, tal vez inicialmente esta es como la imagen de la cuenca del río María Aguilar,
por donde estamos nosotros, es hacia el sector oeste. Y básicamente es un espacio bastante grande que todo lo que pase cuenca arriba también nos afecta a nosotros por ser la parte baja de la cuenca. Entonces, la red de vida bajo este principio 13 de poder hacer esfuerzos conjuntos entre los gobiernos locales para mejorar o gestionar recursos y favorecer acciones y proyectos en pro de mejorar las condiciones de la población y favorecer también la adaptación al cambio climático, pues hemos denominado red de vida todos aquellos espacios verdes que son transitables y que nos permiten a los habitantes, visitantes y personas que cruzan San José diariamente, disponer de espacios públicos acondicionados, inclusivos, naturales, ¿verdad?, que funcionan como pequeños pulmones en nuestra ciudad. La intención de la red de vida es crear intervenciones relacionadas con recorridos ecológicos, parques ribereños, puntos de admiración de fauna y flora, obras de estabilización, huertas urbanas y domiciliarias que también se implementaron a raíz de la pandemia, puentes peatonales de fauna, entre otros. Hace 2 años empezamos un proyecto con la Municipalidad de Montes de Oca, que es nuestro cantón vecino, y la idea es poder hacer una conexión que permita a la población disfrutar de un espacio precioso que tenemos en la ciudad y además de eso disminuir los tiempos de caminabilidad y aprovechar estos sitios que actualmente, al menos para el sector de San José, pasan invisibilizados o mucha gente no los conoce por la falta de condiciones para transitar y disponer del espacio. Esta es la zona que les menciono. Es un espacio que para nosotros es totalmente potencial a nivel paisajístico, de biodiversidad, y que como ven está rodeado de muchas industrias, comercios, servicios, viviendas, que tal vez no se ven tan próximas a espacios como estos, ¿verdad?, naturales y abiertos. Y nuestra intención es trabajar de manera mancomunada con la otra municipalidad a fin de establecer un parque natural urbano entre ambas municipalidades. La intención es, nosotros somos el sector A, que sería el sector de Zapote en San José, conectar con el sector B, que es un espacio natural de parque en el sector de Montes de Oca, y cruzar por uno de los afuentes de la cuenca, que es el río Clor, y dotar de condiciones para del disfrute de este espacio. A raíz de esto, como modelo de gobernanza, también a nivel de experiencia nos han solicitado para otros proyectos de interés nacional compartir nuestras experiencias como experiencia exitosa, ¿verdad?, y poder replicar este tipo de acciones en otros municipios de la gran área metropolitana. Aquí, bueno, aquí es parte de lo que hemos venido haciendo. Y la intención es dotar el espacio también para que no solo se disfrute de él, sino se puedan crear actividades de recreación, de capacitación, de educación ambiental y generar estas condiciones favorables para que la población pueda disponer de ellas. Ya el proyecto tiene presupuesto y esperamos realmente que pronto podamos compartir con ustedes el desarrollo final de la obra y que también incluso ojalá puedan venir a disfrutar de esos espacios naturales que tenemos en Costa Rica, también en nuestras ciudades, a pesar de que somos 100% urbanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por hacernos esta pincelada de este proyecto, muy lindo, parece muy, muy interesante y muy integrador. Y bueno, ahora sí lo dejamos entonces a Andrés, que intercambie y haga estas preguntas. Dale, muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a los tres expositores, a Gabriela, Milagro y a Jacqueline por compartirnos sus experiencias, que me mueven primero a un par de reflexiones y ahí a las preguntas, ¿no? Una es que como cada uno habla de la ciudad en un sentido más amplio, ¿no? Gabriel habló de las dos partes que estaban divididas por las vías
del ferrocarril. Milagro habló de los otros municipios, ¿no? De los que están divididos y que también crea escalas más abordables. Y Jacqueline Como, con Montes de Oca y con el municipio adyacente, a través de las cuencas se integra, ¿no? Entonces, como esto, por un lado, ofrece una mirada integral. Por otro lado, me pareció súper interesante la transformación de un basural en un espacio, digamos, muy compartido por la comunidad. En el caso de Montevideo, bueno, el nivel de participación, y en el caso de San José, tomar un espacio natural, ¿no? En un lado, nosotros siempre decimos que las calles son el espacio público por excelencia, porque es el 80% del espacio público de una ciudad. Después uno puede tener los parques y las plazas, etcétera, pero las calles no se pueden desaprovechar como espacio público, y también las cuencas, ¿no? Y como ponerlas en valor, que muchas veces se las deja más ocultas o se las entierra, y todo un movimiento para desenterrar arroyos en las ciudades ahora. Yo lo que les quería preguntar era llevar adelante estas experiencias que han mostrado. Es un esfuerzo enorme y vemos los frutos y los resultados, pero si querían compartir cada uno algunas de las dificultades que tuvieron en el proceso, cómo pudieron tomar en cuenta necesidades especiales como las de la infancia y con qué mecanismos pudieron, si quieren contar cada uno brevemente y después pasamos al taller, enfrentaron esos obstáculos para llegar a lo que llegaron. Si quieren, vamos en el mismo orden que hoy, ¿no? Bueno, el desafío es constante, o sea, cuando uno plantea recuperar espacios que de alguna manera esta franja que les compartía la foto estaba al lado, en uno de los costados de la ciudad. Eso implica que el vecino, como dice Andrés, se concentra en la plaza de la ciudad, en la plaza del pueblo, o en la calle que lo transita. Cuando uno hace actividades o desarrollos que no están en la cercanía, eso implica cómo va a responder la ciudad, sobre todo en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña, en donde está como concentrada la actividad. Justamente la propuesta que la hizo Rosana y que bueno, está también en la sala, ella lo puede compartir y ampliar si considera necesario. La propuesta era justamente era que lo abrace el vecino, o sea, que no sea una plaza, porque la plaza ya teníamos, la plaza del pueblo, que sea un espacio vivo y que forme parte de la calle ese 80%, como dice Andrés, que ocupa. El desafío, sobre todo, obviamente siempre empiezan siendo los recursos, o sea, con qué recursos se van a enfrentar, porque finalmente sanear lo que conlleva sanear lo que era antes prácticamente un basural, es, no solamente era tirar tierra, o sea, es hacer el estabilizado, el estudio ambiental, el desarrollo y el impacto, cómo diseñarlo y por qué diseñarlo. Se hizo fácil en el sentido de que la ciudad lo tomó y sobre todo entendió de que era algo a solucionar. O sea, era una queja, o sea, todo surge de una queja sistemática, sobre todo los vecinos lindantes, y después fue, finalmente ahora es la gran solución, porque como les comentaba, al estar paralelo al área industrial, cosa que se fue desarrollando, y obviamente se sigue desarrollando, al punto que por eso el municipio toma la decisión de ampliarlo y hacerlo en espejo, justamente el desafío era cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿y con quién lo hacemos? Porque la ciudad solo, una gobernanza de un municipio, no sería. Así que ahí le paso la palabra a Rosana, que va a completar seguramente la pregunta a Andrés, y ya te paso la palabra. Rosana, ¿puede ser? Está muteada todavía Rosana. Fíjate a ver si... ¿Estás, no se escucha?
si no seguimos capaz con que hay un problemita con el micrófono, claro. Sí. Y después escuchamos a Rosana. Si estás, bárbaro, y si no, seguimos con Milagro y después. No, Rosana, no te escuchas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muy bien, Gabriel. Aquí a la respuesta de este trabajo, que para compartir algunas anécdotas. Nosotros tenemos, como decía Gabriel, un maratonista olímpico y tenemos un maratón en homenaje. Entonces, uno de los objetivos cuando llegamos, porque era homenaje a Adelfo Cabrera, había un solo dos atletas nada más que competían año tras año. Entonces nos propusimos el objetivo de la movilidad con todo lo que conlleva la actividad recreativa, física, desde niños y familias completas. Y la gente empezó a tener la costumbre, iba para el lado opuesto, hacia el oeste, un lugar donde estaba el sector de cloacas y demás. Y fue una discusión si la gente iba a ir para el otro lado, para donde queríamos recuperar. Y bueno, el trabajo con las escuelas, que lo que bien relató Gabriel, este taller que se tomaron, que los chicos tomaron medidas, hicieron proyectos y demás, y la primer parquización se realizó en forma conjunta con una ordenanza que salió desde el Consejo, donde los niños, la familia de los niños recién nacidos, iban a plantar el arbolito con la familia justamente, y con el nombre. Entonces eso hizo también ir tomando esa identidad. Y desde la escuela de atletismo, la profe invitaba, estaba semanalmente, dos o tres veces a la semana, en un horario determinado, enseñando a todo aquel que quiera cómo usar los aparatos, para qué era, servía y demás. Y así se fueron acercando, pero fue como muy, muy poquito eso, porque la gente lo tomó y nos llamó muchísima la atención cómo lo apropió inmediatamente, porque Antro no tenía un lugar sacando las plazas, las calles, pero no tenía un lugar así como un poquito más alejado, con el verde que se fue creando. Entonces lo abrazó desde un primer momento y fueron después demandando todas esas mejoras que fue relatando Gabriel con anterioridad. Pero en realidad se trabajó un poquito, pero fue después la espontaneidad, que nosotros mismos nos quedamos altamente sorprendidos. Qué bueno, muchísimas gracias, Gabriel y Rosana. Y seguimos entonces, Milagros, ¿no? Bien, por esta parte hay múltiples desafíos en realidad. Es un proceso que está en proceso, y uno de los, creo, de los principales desafíos es cómo entrar al barrio, ya que es un barrio que está fragmentado. ¿Por dónde entramos? O sea, ¿cómo entramos? ¿Cómo hacemos la estrategia de acompañamiento para que no sea desde un lado violento, desde un lado impuesto a los vecinos, sino justamente hacer el objetivo de la participación? Nada, es todo un desafío, también lo estamos redescubriendo, por eso también es muy importante trabajar en conjunto con otros equipos que ya están instalados ahí, por ejemplo, policlínicos móviles, que brindan un servicio mensual, digamos, o sea, más todos los meses. Y bueno, estuvimos como viendo a ver por dónde, cómo podíamos hacer, cómo podíamos buscarle la vuelta. Es un gran desafío. Y después se la escuchan, ¿no? Que estamos también como acostumbrados a eso, a ir a imponer, bueno, esto... que creemos que la que, o sea, qué le hace bien al barrio, y en realidad lo que saben esos son los vecinos. Me parece que es un poco por ahí. Okay. No sé si mi compañera Nadia quiere agregar algo más. Bueno, la estoy viendo, pero me parece que es por ahí. Es recalcarlo, la participación vecinal. Ok. Bárbaro. Nadia, ¿estás por acá? No sé si no. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, en esto de plantear un poco cuáles son los mecanismos para enfrentar esos obstáculos, como decía Milagro recién, es un proceso que está en proceso y que las características del territorio donde estamos trabajando son bastante particulares, porque tiene una situación de vulnerabilidad bastante importante,
Y creo que el eje también de este proceso de generar espacios habitables en los barrios tiene que ver también con fomentar un proceso de convivencia, de intercambio y diálogo entre las vecinas y los vecinos. Y bueno, y esto lleva tiempo, entonces un poco la dificultad es eso, cómo generamos en el diálogo un fortalecimiento de las redes territoriales, que bueno, que ingrese una institución al territorio y que sea la institución la que intenta generar como esa articulación, a veces, digo, tiene voces positivas y voces negativas, y creo que romper un poco los prejuicios también de las vecinas y vecinos es un poco uno de nuestros desafíos o de nuestros obstáculos, pero el cómo lo enfrentamos sería, bueno, generando un proceso de trabajo, de articulación, donde sí sea el diálogo, el intercambio, el eje de trabajo, donde nos escuchemos, donde propongamos y podamos discutir. En este caso es el diseño de un espacio público, que también, al igual que planteaban recién los compañeros de Argentina, es un espacio que hoy por hoy era utilizado por los vecinos también como un basural. Entonces estamos también reconstruyendo ese espacio, el que los vecinos apropien del espacio para que también ellos mismos puedan decirle a otros vecinos, no es por ahí, esta no es la estrategia, pero como que el espacio público, el espacio habitable también, en el entendido, un espacio para la convivencia y trabajar desde ese lugar, la convivencia en el barrio es como uno de los desafíos también. Bárbaro. Muchísimas gracias también por completar un poco el relato de la experiencia y de cómo superar los obstáculos. Y si les parece, con el comentario de Jacqueline sobre estos temas, y también si querés poner algo de cómo también los más chicos están en lo que han recuperado en las cuencas, pasamos al taller. No nos queda tanto tiempo, pero así, con un breve comentario tuyo, Jacqueline, por favor, cerramos esta parte del bloque y pasamos a las otras preguntas de la red, ¿no? Sí, claro. En el caso de San José, y no solo en el punto que les mostraba, sino ha sido difícil para nosotros, el desafío lo tenemos enfrente, que es como crear conciencia en la población de que el río no es precisamente el botadero o el lugar de desfogue de aguas contaminadas, sino volver a darle la vida al río que ha perdido, como volverlo nuestro eje integrador. Es como el desafío más grande. El tema de las invasiones en las zonas de protección ha dado resultados totalmente negativos en cuanto a lo que es el tema de emergencias por inundaciones, deslizamientos, etc. Y eso nos tiene que hacer pensar que nuestra planificación debe ir enfocada en integrar o proponer ideas de desarrollo que involucren todos esos espacios y no solamente las carreteras, que igualmente son nuestros principales espacios públicos, sino el río. Nosotros, no solo en este lugar, sino hemos, a nivel de la Dirección de Desarrollo Urbano, también estamos trabajando un poco en devolver esa oportunidad a los más chicos desde los centros educativos a tener una conciencia ambiental cerca de los lugares educativos, ¿verdad? Porque ellos son nuestros principales promotores de conservación que vienen en crecimiento, y la idea es que ellos mismos puedan involucrarse en los procesos. Nuestro desafío principal ahorita es el tema de la conectividad a través de un puente. Queremos buscar hacer un puente peatonal, pero como un puente elevado, natural, ¿verdad? Que generalmente no se ven tanto en las ciudades, y la idea es buscar un proceso participativo, ya que, al igual que decía Nadia, a veces es difícil romper como ese paradigma o esa estigmatización que se hace hacia ciertos sectores. Nosotros hicimos el ejercicio del lado Montes de Oca y conversamos con los vecinos, y ellos ven precioso la vista hacia el lado de San José, pero tienen temor de entrar.
Y realmente cuando entras por el lado de San José, te das cuenta que puedes conectarte a otro cantón en 10 pasos, 15 pasos, y estoy al otro lado y me ahorro un gran tiempo de traslado. Entonces, tal vez es como el temor, porque ahorita no hay condiciones, pero nuestro principal desafío es poder vender esta idea también a los habitantes y a las personas cercanas para que puedan disfrutar del espacio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Acá entonces cerraríamos esta parte. Ahora viene la parte de taller en lo que queda. No sé, Laura, ¿no? Pero la idea es juntar preguntas y comentarios de las ciudades. Veo que hay ya algunas en en el chat. Y no sé si habrá alguna más. Sí, esa es la idea. La propuesta es dividirnos en grupos y poder trabajar en pequeños grupos para poder conversar más cercanamente. Así que esa es la etapa a la que vamos ahora. Antes de pasar, les voy a contar quiénes nos acompañan, ¿no? Nos acompañan desde Argentina, la ciudad de Armstrong, de Rosario, de Godoy Cruz, de Córdoba, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Río Cuarto, de Tilizarao, de Villa Ocampo y de Malabrigo. Entonces las ciudades son argentinas, de Uruguay nos acompaña Montevideo, de Costa Rica nos acompaña San José, de México nos acompaña Playa del Carmen, Tenango y Guadalupe, y de Brasil nos acompañan la ciudad de Concordia, de Victoria de Santantao y de Mauá. Recuerden que tienen la traducción disponible. Paso la palabra a Paula para que pueda contarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas y todos? Bueno, ahora, como comentaba Laura, vamos a hacer una parte de trabajo en talleres. En realidad la idea es poder separarnos en pequeños grupos y allí, a través de una pregunta disparadora que vamos a hacer las coordinaciones, la idea es que ustedes puedan también compartir aquellos desafíos y los retos que encontramos en cada una de las ciudades con la intención de, bueno, poder en este intercambio encontrar buenas prácticas que nos ayuden tal vez a aplicar en la ciudad o tal vez nosotros contar en esos desafíos que tuvimos a la hora de pensar la política pública, cómo fue que los pudimos ir sorteando. Así que les vamos a pedir, ahora vamos a armar las salitas, son las salas individuales. Les pedimos que acepten cuando les diga para direccionarse a ese lugar. Vamos a trabajar entre 20 minutos y media hora en ese espacio, después volvemos a la sala común en donde vamos a poner un poco en común lo que fuimos trabajando en esas salas individuales. Así que ahora ya en un segundito les va a aparecer en la pantalla para poder redireccionarse a esa salita. Mientras que aparece eso, me olvidé de contar, porque aquí Hernán escribe de Villa Elisa, Entre Ríos, que también está presente, contarles que nos acompañan otras ciudades que no están adheridas aún, pero que están participando de este espacio, que es la ciudad de San Juan, representantes de la ciudad de Pinamar, de Mar del Plata, de Senillosa, de Comodoro Rivadavia y de Mendoza, y de Villa Elisa, de Entre Ríos, son todas ciudades de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos.